Bueno, estamos llegando al fin de año y con ello también están incrementándose los precios. Ya hemos visto a lo largo de esta semana que se ha visto un incremento en los precios de la canasta básica, en algunos productos que se consumen en esta temporada. Comienza también el consumo de productos para elaborar el delicioso fiambre. Y todo esto es un factor resultado de lo que está aconteciendo con los combustibles, lo que pasa en la cadena de suministros. Porque vea lo que está pasando. Autoridades han informado que los precios de los temas internacionales, por supuesto, han provocado un aumento en el precio de la gasolina y también el diésel aquí en el país. Los factores que están provocando estas variaciones al alza son, primero, el conflicto entre Rusia y Ucrania que inició desde febrero pasado. El segundo está relacionado a los recortes en la producción de petróleo y, por último, debido a la época de frío. Bueno, y autoridades también han dado a conocer que la tendencia al alza de los combustibles pues continúa a nivel global. Así que Guatemala está analizando volver a tener un subsidio. Y es que no es para menos el bolsillo de los guatemaltecos, así como el bolsillo de todas las personas en el mundo que utilizamos combustible, se ha visto afectado, pero más que todo las industrias grandes, las empresas de transporte, ¿no? Porque toda la cadena de suministro se ve afectada con un incremento del precio. Hablábamos ayer del posible incremento al precio del maíz, hoy hablamos de el combustible que no está a la baja, no da tregua, siempre va hacia arriba y dependiendo cómo se comporte el conflicto allá entre Rusia y Ucrania, el combustible podría seguir subiendo, principalmente el diésel, que es la fuente segunda para abastecer de energía eléctrica y de calefacción a toda Europa. Recordemos que si el gas no se utiliza, el diésel es la segunda fuente, la segunda opción. Así que por eso es que sube, porque está altamente demandado a nivel global. Seguimos abordando este mismo tema. Preste atención porque pese a la disminución en los precios del combustible en el mercado internacional, el Ministerio de Energía y Minas asegura que van a continuar al alza. Esta semana los consumidores de combustibles percibieron una disminución de 20 centavos en el precio. Sin embargo, esto se debe a una baja fugaz a nivel internacional, pues la tendencia continúa al alza, aseguraron las autoridades. La tendencia que estamos viendo es al alza. La semana pasada hubo un ligero decremento que se reflejó ya con alguna disminución pequeña en los combustibles a nivel nacional, pero si usted considera el periodo del último mes, mes y medio, la tendencia es a la alza y no entendemos que haya ninguna acción a nivel mundial que nos permita pensar que esa tendencia se va a revertir. Al contrario, el anuncio que hizo la OPEP de recortar producción de petróleo a partir del 1 de noviembre, pues lo más probable es que tenga una afectación al precio hacia el alza. Ante estos precios, las autoridades analizan la posibilidad de un nuevo subsidio, cuyas fuentes de financiamiento saldría de lo no ejecutado por las demás carteras del Ejecutivo. El gobierno, como ustedes saben, hemos tratado de ser muy eficientes en cuanto a la utilización de los recursos sin sacrificar ingresos tributarios y sin endeudar al país. Eso supone utilizar recursos que se han dejado de utilizar dentro del presupuesto. Finanzas está haciendo un análisis de qué recursos pueden quedar disponibles de algunas carteras o de algunas instituciones que no hayan ejecutado el 100%. Eso significa que sí puede haber algún recurso disponible, pero que todavía nos toma un tiempo determinar cuánto de ese recurso no se va a ejecutar realmente en las instituciones que hoy lo tienen asignado en el resto del año, para poder entender cuánto recurso habría disponible para adoptar una medida relacionada con el diésel. De obtener las fuentes de financiamiento, también analizarán cubrir un subsidio para consumidores del gas propano, pues el actual vencerá el próximo 30 de noviembre. Tenemos un invitado especial la tarde de hoy, al licenciado Víctor Zarat, y vamos a platicar sobre el tema que ya estamos presentando a través de estas notas Odilí.
Así es, Sandri, nos acompaña ya en pantalla, lo tenemos al licenciado Zarat. Bienvenido, buenas tardes, licenciado. Quisiera comenzar preguntándole cuál es el panorama que ustedes como expertos en economía, en el tema de tributación también, logran determinar se puede dar para este fin de año, en donde pues hay muchos productos que se consumen constantemente y se está viendo ya afectado el consumidor. ¿Cómo está? Gracias, Odilí y Andri, qué gusto saludarles. Igual para todos nuestros estimados televidentes. Fíjense que sobre este tema, lamentablemente, no es muy halagador lo que tenemos para fin de año. ¿Por qué razón? Porque, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, el combustible como tal, que viene del derivado del petróleo, pues de todo esto Guatemala depende del exterior. Y realmente se han dado algunos tipos de pronósticos que no siempre se pueden cumplir. En economía es un poco difícil acertar exactamente y ahorita lo que se prevé es que aún se mantenga un poco más al alza para fin de año el combustible, tanto el caso de la gasolina superior, la regular, el diésel, porque... fíjense que, en primer lugar, el conflicto que se trae desde febrero de Rusia y Ucrania es algo que mantiene en zozobra, diríamos, a nivel internacional los precios. Lo otro es el hecho de que la producción de los países exportadores de petróleo que están bajo la OPEP, lamentablemente ellos no han querido incrementar su producción, que eso pudiera ayudar a bajar por lo menos un poco los combustibles a nivel mundial. Entonces, ese es el otro ingrediente que tenemos a nivel mundial que no nos ayuda en este caso. Y por último, pues por el fin de año, pues sabemos que en Estados Unidos y en Europa hay sectores altos del norte principalmente donde necesitan de este tipo de energía para la calefacción y pues eso hace que se demande más lo que es el combustible. Entonces, en Guatemala, viéndonos fríamente, pues sí se espera un poco más de alza y esperamos de que el subsidio que están analizando se pueda otorgar por lo menos para paliar un poco la situación en este caso. Licenciado Víctor Zarat, cuando un producto sube de precio en el mercado, pues prácticamente no tiene impacto con otros. Voy a darles ejemplos. Si solo el maíz subiera de precio, pues todo lo demás sigue igual. Pero cuando es el combustible el que sube de precio, ahí sí todos los productos se impactan. Así que usted como experto en economía y en tributación, ¿cómo ve el 2023, el inicio de 2023 para los guatemaltecos con esta escalada de precios sin precedentes? Bueno, sí, definitivamente tenemos que tener precaución todos los guatemaltecos porque por este tipo de razón que lo estamos mencionando en cuanto a lo que es el combustible, lamentablemente no dependemos de nosotros mismos, sino que va a ser del exterior y se mantiene el panorama de que a fin de año y a principios del próximo año por lo menos tengamos una variación en los precios, que de hecho ya lo hemos estado notando a nivel general, ¿verdad? Principalmente en todo lo que son los consumos de alimento básico. Y la canasta básica, por supuesto, pues se ha incrementado y esto la misma, la INE, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadística, pues ya ha ido sacando los precios que se van teniendo actualmente. Entonces, por favor, a todos nuestros estimados televidentes, hacerles énfasis en tener mucho cuidado con sus gastos. Veamos los gastos esenciales que ustedes necesitan para este fin de año. No excederse en gastos que son de alguna manera no indispensables. De todo depende de los ingresos que cada familia tenga, debe de moderarse para efectos de no sufrir más allá de lo que pudiera ser derivado de esta cadena, como bien se indica, del aumento de los combustibles que viene a afectar a los diferentes productos que necesitamos para toda esta época de fin de año, que estamos viendo no solo los alimentos, sino estamos viendo lo que representa la Navidad
por ponerlo así en blanco y negro, en cuanto a compra de regalos, a preparativos para fin de año, la ropa de estreno que acostumbramos a decir mucho en Guatemala, etcétera. De eso debemos de moderarnos en nuestra opinión, André. Bueno, licenciado Zarat, complicado, ¿no? Hacer un presupuesto para los hogares guatemaltecos, tomando en cuenta si son familias numerosas o no, para también erogar todo el gasto de los estudios de los jovencitos, de los niños, que ahora también comienza esta inversión. Yo no lo llamo un gasto porque es una inversión la que hacen los padres de familia, pero comienza en estos meses, en el mes de noviembre. Quisiera también preguntarle en el tema del subsidio. Este año, pues, en algunos meses hubo un beneficio, digámoslo así, del subsidio. Pero, ¿qué tanto puede beneficiar esto o que se diera una decisión nuevamente de esta naturaleza y si realmente esto llega a los consumidores? Fíjense que en ese caso, lo que hemos visto ya por experiencia con los subsidios que se han dado en este año, realmente sí, sí va a ayudar en alguna medida, por lo menos a no impactar tanto en el bolsillo de todos los guatemaltecos. Porque el control que se ha tenido, nosotros lo hemos visto que ha sido un buen porcentaje efectivo para que realmente llegue al consumidor final, porque lo están manejando desde los importadores del combustible para que desde ahí ya el precio ya vaya aplicándose el subsidio para el consumidor final. Y la SAT está teniendo un efectivo control en ese sentido. Pienso que sí ha ayudado y que de una u otra forma, pues sí se ha logrado que el subsidio como tal llegue a todos los que lo necesitan ya en la última línea, ¿verdad?, de la cadena, que es el consumidor final. Y pues sí, esperaríamos que se dé ese subsidio por lo menos de 2 meses más desde que lo aprueben, esperamos, para que el fin de año pues no nos golpee más de la cuenta a todos los guatemaltecos, Odilí. Palabras finales, licenciado Víctor Zarat, recomendaciones, palabras que usted quiera emitir en estos segundos. Sí, claro, pues ahí sí que para aterrizar en este tema diríamos, debemos de tener prudencia. Realmente sabemos de que hay un aguinaldo, pero el aguinaldo no es suficiente para los gastos que se dan de fin de año y principalmente lo que ya se mencionaba, el inicio de los escolares el otro año. Recordemos que la mayoría ya va a regresar en forma presencial, van a haber algunos gastos adicionales. Entonces, seamos prudentes en no gastarnos lo que vamos a tener de nuestro sueldo del mes, de estos últimos meses del año con el aguinaldo. Dejemos una provisión o dejemos una reserva para que podamos realmente paliar la situación del inicio del próximo año, principalmente con nuestros hijos que van al estudio y que es tan necesario para todos en Guatemala que nos eduquemos, porque eso nos va a ayudar en un futuro y esperemos que eso nos ayude. Bueno, gracias, licenciado Víctor Zarat, por haber tenido esta oportunidad de conversar con usted para poder resolver algunas dudas al respecto de este tema que nos preocupa a todos, por supuesto, el tema económico a raíz del incremento de los combustibles. Buena tarde. A la orden.